Dame el sobre, Albert. Revolución. Alquimia. Estamos recuperando la memoria, ¿eh? Se lo subo ya mismo. Aquí tiene, Monsieur Yesterday. Gracias, Albert. ¿Son fotos? ¿Eh? Fotos, ya sabe. Comprometedoras, sucias, perras, puercas, lascivas, rastreras. Si no tiene comprador, puedo encontrárselo. 10% de descuento. Buenas noches, Albert. Oh, ya veo. Seguro que el bulto es un juguetito. Le dejo a solas. Pervertido. ¿Te dicen algo las palabras La Siempre Viva, 1852? ¡Claro! Es el nombre de una partida mítica. Andersen mueve el caballo a E7 y derrota a Dufresne tras 24 movimientos. Soy John Yesterday, especialista en sectas satánicas. Soy John Yesterday, especialista en sectas satánicas. Gracias por la información, señor Yesterday. Coja la puerta y vuelva por donde ha venido. Necesito averiguar algunas cosas sobre la relación entre la Catedral de Notre Dame y la alquimia. Y el señor Petit es una de las pocas personas que han investigado sobre el tema. Averígüelas solo. El señor Petit no está disponible. ¿Ha oído hablar del Inquisidor, un asesino de mendigos de Nueva York? Creo que el señor Petit puede ayudarme a encontrarlo. Antes tendrá que encontrar al señor Petit. Y dudo que lo consiga. ¿Si me puede decir dónde está? En el infierno, señor Yesterday. Mi padre se suicidó hace 2 meses. Búsquelo ahí. Lo siento, soy muy torpe, lo siento. Si puedo hacer algo para pedirle perdón, ¿puedo invitarla a un café? Debería negarme. ¿Tan mal he estado? No es eso. Pero no pienses que voy a halagar tu orgullo masculino diciendo lo contrario. Yo no chupo egos. ¿Tienes miedo? ¿De qué? De ti, John. Estos meses contigo han traído un poco de paz a mi mierda de mundo. Ahora te irás. No estoy como para ir perdiendo figuras masculinas. No es la primera vez que lo hacemos. No seas idiota. Hablo del diario de mi padre. No me habías dicho que tu padre tuviese un diario. No confío en cualquiera. Está lleno de notas sobre la alquimia, Notre Dame, una secta satánica. Justo lo que te interesa. Mañana te lo daré. Y ya nada te retendrá aquí. El diario me ha abierto los ojos, Pauline. Tengo que visitar un manicomio de Nueva York. Te vas. Ven conmigo. Recogeré las cosas del hotel. Tú coge el diario. Nos encontraremos en el aeropuerto, ¿de acuerdo? Debería negarme.
Sé a lo que vienes. Tú sabrás dónde lo dejaste. Coge el diario y vete. Y cuéntase que don Ginés de Orduña, padre, vertió mercurio de su mano derecha, azufre de su mano izquierda, espolvoreó sal por encima y, debajo, prendió un fuego que ardió presto como el infierno. Buenos días. Por fin un chico educado. ¿A que sí, Walter? ¿Están en París por vacaciones? Exactamente, hijo. Estamos celebrando nuestro desdivorcio. ¿Eh, Walter? ¿Ha dicho usted que se acaban de desdivorciar? Exactamente. Llevábamos 6 meses divorciados cuando a Walter le dio un infarto. Cambió completamente. Se convirtió en otra persona. Así que le dije, ¿nos desdivorciamos? Y él contestó... Así que no recuerdan por qué se divorciaron. No lo sé. Bueno, nos peleábamos mucho. ¿Recuerdas cómo siempre me llevabas la contraria, Walter? Sé que desde fuera es difícil percibir estas cosas, pero le aseguro que ahora todo ha cambiado. Me alegro de que se hayan reconciliado. La vida nos ha dado otra oportunidad, hijo. Y te juro por los ángeles que vamos a aprovecharla. ¿Walter está bien? ¿Ningún tipo de secuelas? Al revés, hijo. Está mucho mejor así. ¿Verdad, Walter? ¿Es su primera vez en París? La primera. Llevábamos toda la vida queriendo venir. Pero siempre nos lo impedían los hijos, el trabajo y luego ya el divorcio. Buenos días. ¿Nos conocemos? Absolutamente. Desde hace 5 segundos, amigo. Marcel Richard, delineante, para servirle. ¿Le gustan las antigüedades, Marcel? Si le digo la verdad, no. Estoy escondiéndome de mis acreedores. Si ve entrar a un rubio bajito con cara de dinero, avíseme. Por casualidad, ¿no sabrá algo de alquimia? Absolutamente. Mezcle vodka con limón, whisky con soda o ron con piña. Nada de eso convierte los metales en oro, pero hacen algo mejor. Convierten a las mujeres en diosas. Estoy buscando un diario. Se supone que está en la trastienda, pero si lo encontrase usted por aquí... Me lo tomo como algo personal, amigo. Si tengo que matar a alguien para conseguir su diario, lo haré.
El secreto está en esa fachada. Sé que está ahí. Hice lo que me dijiste e investigué esos medallones. Resulta que Ginés de Orduña, fundador de la Orden de la Carne, encargó que le esculpiesen unos iguales para una pequeña iglesia en el extranjero. He buscado una iglesia con esos medallones por todo el mundo, pero si existió, se ha esfumado. Para el maestro alquimista, todo se compone de esos pocos elementos. La orden de la carne y su desconocida obra carnal debían basarse también en ellos. Y cuéntase que don Ginés de Orduña, padre, vertió mercurio de su mano derecha, azufre de su mano izquierda, espolvoreó sal por encima y, debajo, prendió un fuego que ardió presto como el infierno.
¡Mister Mierda! ¡Das asco, ¿sabes? ¡Hueles a mierda porque eres un mierda! ¿Eh, Mister Mierda? Pero voy a dejarte como a una princesa. ¿Te han hecho alguna vez la manicura? Lo he encontrado, Cooper. ¿Henry? ¿A quién? A Boris. Lleva 2 años internado en Happy Dale, un manicomio a 1 hora de aquí. Vamos a por él. Sabe demasiado. Palillo. No, está absolutamente ido. Nadie presta atención a sus fantasías. Seguro que a nuestro amigo le gustaría tener una larga charla con él. ¿Verdad? Oh. No consigo recordar dónde está el diario. Es reconfortante saber que no soy lo único que has olvidado, John. Pero yo no tropiezo 2 veces en la misma piedra. Si en 2 horas no has encontrado el diario en la trastienda, te largas, te jodes y me dejas en paz. No tengo por qué aguantar esto. ¿Amnesia? Me envenenaron con mercurio. Hay muchas preguntas, pero ya tengo algunas respuestas gracias al diario de tu padre. Henry White. Henry White estará satisfecho cuando sepa esto. El diario mató a la chica como maté a su padre. ¡Ay, Virgen Santa! ¡Quieta! ¡Sal, hijo de puta! ¡Sal, o después de matar a la chica te haré tragar mercurio de nuevo! ¡Sal!
Thank you.